Hola águilas, estamos en la semana número 3 del día lunes de nuestro estudio, La importancia de la oración. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Romanos capítulo 5, los versos del 1 al 5. Nuestro devocional estará en el libro de Romanos capítulo 5, los versos 1 y 2. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos y dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Preguntas claves. ¿Qué somos? ¿Cómo obtenemos paz? ¿Qué es fe? ¿Quién es el dador de la paz? Justificados. Es disculpar, argumentar, defender, apoyar, respaldar, excusar. Fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Paz, según el mundo, es la ausencia de problemas o de conflictos. Un estado de paz, de tranquilidad. Pero la Biblia lo define un poco diferente. La palabra paz la podemos observar 237 veces en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea paz, que es igual a shalom, que nos refiere a plenitud, solidez y bienestar según la concordancia de Strong, y la raíz de Shalom significa reparar o hacer completo. Así que si estás en un estado total o completo, sin ninguna falta, entonces estás en Shalom. Estás en bienestar, o que estés en bienestar, o el bienestar sea contigo. Esperanza es igual a esa confianza que adquirimos en lograr alcanzar una cosa que anhelamos, o que suceda o pase alguna situación que estamos esperando. En nuestro verso número 1 nos habla que somos justificadas. Esto quiere decir disculpadas, defendidas. Alguien excusó nuestra causa. Nos apoyaron. ¿Y cómo fuiste justificada? Dice que fue por fe, por esta fe que tenemos en Cristo Jesús. Observamos que eso era algo que no teníamos. Observamos que por esta fe tenemos paz para con Dios. Tenemos shalom, bienestar, tranquilidad. Observamos que no aclara que vamos a tener ausencia de problemas. Observamos que por esta gracia solo tenemos entrada al trono de la gracia. Este acceso antes no lo teníamos, y fue a través de nuestro Señor Jesucristo que tenemos paz para con Dios. La gracia fue algo que se nos fue dado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esta gracia no la merecíamos, fue un regalo de Dios. Observamos que no habrá ausencia de problemas. Los tendremos. ¿Por qué los tendremos? Porque necesitamos seguir creciendo en el Señor. Además, estas pruebas van a producir en nosotros paciencia, esta
paz que necesitamos cuando atravesamos por un problema. Observamos que cada vez que pasemos o atravesemos pruebas, tendremos más esta capacidad de soportar, de tolerar, de aguantar las situaciones y de permanecer en paz. Esta prueba o edificación producirá esperanza, y esa esperanza no nos defraudará. Le hemos abierto nuestro corazón a Jesús y a todo lo que Él representa. Y aun cuando éramos pecadores, Jesús nos amó y extendió su gracia para con nosotros, para que a través de su gracia encontráramos esta esperanza eterna en Él. Hoy el estudio me hace reflexionar en el gozo, en la alegría, en este placer intenso, en este deleite, en este disfrute al acercarnos al trono de la gracia. Reflexiono en si tenemos paz, si descansamos en Él. Reflexiono en este momento que es para deleitarme en Él, para disfrutar, para gozar de la presencia del que creó los cielos y la tierra, que todo lo creó. Reflexiono en que todo fue sustentado con el poder de su palabra. Reflexiono en el tiempo. No puedes venir corriendo, no puedes ignorar en dónde estás. Es un momento especial donde eres cautivada, eres motivada por quien está en el trono. Hoy el estudio me hace reflexionar en este deleite, en la esperanza, en este deleite al orar, en este gozo al orar, a saber que hay respuesta. La Biblia dice, ora sin cesar. No para que seas movida de los problemas o de las situaciones, sino para reflejar el amor de Cristo en nosotras, para que nuestra vida siga siendo transformada por Él. Como dice en 1 de Timoteo 4, versos 9 y 10. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque nos enseñas a descansar en ti, a disfrutar de ti. Gracias, Padre, por justificarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos seguir creciendo en ti, seguir aprendiendo, seguir disfrutando, seguir esperando por esta esperanza. Gracias, Padre, porque nos enseñas a venir a ti, a gozar de tu presencia, a disfrutarte, a deleitarnos en ti. Ayúdanos, Padre, a recordar que estás ahí esperando por nosotros. Ayúdanos a recordar tu fidelidad, que no cambias. Ayúdanos, Padre, a deleitarnos en tu presencia, a disfrutar de tu esperanza, a no olvidar que eres fiel y que tu esperanza no nos defraudará. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.